En las próximas horas se estaría presentando al Ministerio Público el abogado Abel Orellana en representación de un numeroso grupo de policías que fueron destituidos de sus cargos con el fin de interponer una denuncia en contra de la Comisión Depuradora de Policías por considerar este acto inconstitucional y arbitrario. Así lo informa el profesional del derecho. A que para depurar a los policías no se utilizaron o violentaron el procedimiento administrativo que, que dictan las leyes porque... El derecho a la defensa, se violentó el derecho a la defensa que es constitucional. Según el comisionado policial en condición de retiro, Leandro Osorio, las demandas superarían los mil millones de Lempiras y agregó que al menos el 85% de los agentes que fueron depurados serían reintegrados al ente policial. El 85% de los policías que fueron mal sacados de la institución policial van a regresar. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron lo hicieron mal, porque no se agotó la vía administrativa. No se respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia. Para el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Kenneth Madrid, no se debe satanizar el tema de la depuración. Creo que satanizar la depuración policial es no estar de acuerdo con la sociedad hondureña, es estar en contra de las buenas acciones que se han desarrollado en la Policía Nacional y es estar a favor de algunos grupos que crearon caos en la policía. Entre 2016 y 2019 se realizó gran parte de esta depuración promovida por el gobierno de Juan Orlando Hernández, según el decreto 21-2016, que ha dejado fuera de esta entidad de seguridad a más de 6.000 agentes, según la Asociación para una Sociedad Más Justa. Desde su Medios y Notificios, le limitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Edi Romero.